Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo y el vídeo que os traigo hoy es sobre Arifureta. Por fin traigo un nuevo vídeo de este anime porque desde que hice el último hablando sobre la segunda temporada de este, no he vuelto a grabar otro porque prácticamente no había una nueva noticia. Si aún no has visto ese vídeo o no te has enterado sobre la noticia, por favor vete al buscador de YouTube y pon Arifureta Victorious. Ahí te aparecerán todos los vídeos que tenga relacionado con este. Creo que dos no sé si llego a tener, pero uno te aseguro que sí que es respecto a la segunda temporada. Yo deduzco de que sí que tendré dos. El caso es que aquí os vengo a hablar sobre la OVA que está por venirse de Arifureta, la cual pues han confirmado hace muy poco tiempo junto con su fecha de estreno, la cual la fecha de estreno se ha confirmado hoy mismo y por ello lo tengo aquí. Antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros de que si te puedes suscribir sería muy de agradecer porque estamos a punto de ser 30.000 suscriptores, estamos prácticamente ya nada. Y me haría mucha ilusión si te pudieses suscribir, o sea que muchísimas gracias. El caso es que chicos, el vídeo que os traigo hoy aquí no es respecto a la segunda temporada, sino como bien pone el título, a la OVA o vídeo especial que tienen pensado sacar este 20 de marzo de 2020. Sí que es verdad que lo han confirmado muy tarde, por así decirlo, chicos. Estamos apenas a 3 días y ya se está a punto de venir esa OVA, la cual pues no es una OVA como tal, como bien os he dicho, porque es una precuela de la precuela. Como bien sabemos, es la primera temporada de Arifureta, por lo tanto, es una precuela, pero imagínate una precuela a la precuela. ¿Qué crees que es? O sea, seguramente os habéis liado como yo ahora mismo. No, tranquilos. Resulta que Arifureta, ¿vale? Como bien empieza la historia, ellos están en el instituto y ocurre todo lo que ocurre. ¿Qué pasa con ello? Pues que antes de que sucediese todo eso, van a desarrollar en una OVA toda la historia en un capítulo de todo lo que había sucedido antes de empezar con el Isekai. Por lo tanto, de eso va a tratar, por así decirlo, esta OVA barra precuela. Como queráis llamarlo, chicos, ya no quiero repetirlo más. O sea que ya sabéis básicamente lo que va a tratar y pues este se va a estrenar el 20 de marzo. La verdad es que lo que a mí me da mucha curiosidad es saber si lo van a caracterizar como OVA, de las cuales nosotros no podemos ver hasta dentro de mucho tiempo, o va a ser típico capítulo especial que van a añadir y lo veremos, pues si sale el día 20, el día 21, porque siempre aproximadamente tardamos un día más o menos en verlo. Esa es mi grandísima duda, que no sé ni yo, chicos, sinceramente. Ya lo sabremos. Igualmente, cuando ya hayan sacado la OVA, tranquilos que yo os avisaré y diré, ya se puede ver la OVA de Arifureta, como bien hice con otros animes, como por ejemplo el de Tenchi Shitara's Lane Dataken y muchos otros, los cuales os avisé nada más se estrenó, chicos. O sea que ya sinceramente esto es todo lo que hay hasta el momento. Lo que a mí también me da muchísima curiosidad es si mejorarán la animación respecto a la primera temporada, porque mucha gente le encantó ese anime, se lo vio entero prácticamente y lo gozó, podríamos decir, porque es un espectáculo Arifureta, pero por parte de la gente que ha visto las novelas ligeras no le ha gustado prácticamente casi nada y lo empezó a jetear diciendo que las novelas ligeras es infinitamente mejor. Espero que ahora que ha sido tan famoso y saben que van a sacar su segunda temporada, pues piensen en ello y inviertan más dinero en el anime sabiendo que ha triunfado tantísimo, porque si la gente que se ha ido a las novelas dice que es un espectáculo como son ahí y que el anime no tiene nada de comparación, pues por favor, Arifureta, mejorar todo eso. Sí que es verdad que la animación era muy buena, pero cuando ponen el CGI, por favor, más malo no podía ser. O sea, de verdad, el CGI fue lo peor que había visto. Y me dio bastante rabia aunque intentaba ignorarlo, porque el anime en sí me parecía espectacular. Es por ello, chicos, que no hay nada más que comentar aquí. Veremos cómo progresan en este capítulo respecto a Arifureta. Si de verdad han querido dejarse toda la vida para demostrar de que sí que van en serio ahora, que ha captado la atención de todos sus ¿cómo se dice? Viewers o algo así. Iba a decirlo en castellano, pero no me salía. O sea que ya sabéis, chicos, muchas gracias por haber visto este vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.